Un gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Con Mario Alberto Kempes, que estamos ya todo listo, con los papeles en orden y preparados. No se vayan, que lo que a continuación tendremos será un partidazo de eliminatorias. Será un encuentro más que lindo. Será un encuentro beautiful. Y la verdad, Fernando, ¿quién nos sueña ganar con una copa, La verdad que estos partidos de eliminatorias son especiales. Vamos a ver quién gana hoy. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Pero ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que se pueda aplicar de manera correcta, sin que se pierda la dinámica del juego, la naturaleza del fútbol? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para ver buena tecnología en el juego? ¿Qué querés que te diga? Con tantos inventos, lo único que falta es que jueguen con una pelota cuadrada. Ya comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro, vamos a jugar.
Miralo cómo se ve el muchacho atacando. Y al final de todo la pelota termina escapándose al córner. Se viene el tiro de esquina al área. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Se viene atacando, no está solo. Pero la defensa detiene bien el avance. El equipo local buscará presionar a sus rivales hasta que pierdan la pelota. Ha sido efectivo y seguirá siendo efectivo si cuentan con la aptitud física para lograrlo, ¿no? Toda la razón del mundo, ¿eh? Talento y condiciones físicas es importantísimo. ¡Carga el cañón! La pelota se ha ido del arco. Sosa. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Prepara la garganta. Y entró. Este es comenzar con el pie derecho. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Y saca la pelota hasta el otro costado. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Puedo cortar la jugada. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. ¡Se viene el gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí se arma el problema. A esta distancia no esperaba otro resultado. Y la pizarra por ahora 1-1.
Sosa. Qué buena entrega. Sosa. Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Llueve el córner al centro del área. ¡El cabezazo y al poste! Es increíble, Fernando, pero hay saque de arco. Brillante cambio de juego. Se le fue el balón, así nomás. Este pase tiene potencial. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Corta bien esa pelota. Pira por poco y no llega bien. Al fin hay lateral. Con lo último evitado que se vaya. Buen centro. Y hasta ahí llegó esta jugada. Araujo. Ahí se viene y lo va a tener. Pega con un tubo. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Señalaron posición adelantada, queda todo anulado.
Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. ¡Coloca el disparo! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Va la pelota desde el córner a la olla. Le ha pegado horrible el balón. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vida. Gran corte defensivo. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene. ¡Le pegó! Arriba se pusieron en el marcador. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. El partido por ahora 2-1. Balón interceptado, no ha completado la jugada. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Hay tiempo y espacio para el centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Pégale, pégale! Ha sido una tapada maravillosa. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. ¡Qué manera de aprovechar la velocidad! Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, con gol. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota con golazo. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1.
Ahí le entrega de nuevo. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Se acercarán al rival. Ahí sigue la jugada peligrosa, pero ojo, ahí fuera de juego, levantaron la bandera. Ahí se van a quedar con el resultado a su favor. ¿Qué intención van a tener de sacar la pelota de ahí? Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Se viene el tiro de esquina. Ya lo prepararon. ¡Ojo! Este sí que le dio con alma y vida, ¿eh? Para ponerla a la izquierda del arquero, nada que hacer. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Araujo. Qué buen pase ha metido. De que puede mandar el centro, puede, pero... corta bien esa pelota. Ese buen centro. El arquero que lo evita. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Pero la defensa reacciona muy bien. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Se puede venir la diagonal. Atento con el pase, bueno. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Buena pelota. ¡Gol! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad, el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Ha conseguido muy bien ese balón. Sigue adelante, buena conducción. Y se va la pelota para saque de arco. Este le pegó con alma y vida. Qué pedazo de gol, ¿eh? Y mirá que tenía pases claritos.
Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. Sin complicaciones para el arquero. Araujo. Sosa. Ahí se va a venir el centro. Maravilloso lo que... Esto es penal, pero clarísima la mano. Pero viene el arquero. Se viene el tiro de esquina al área. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. La pelota le era chica. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Ahí va avanzando por la línea de cal. Maravilloso como lo tapa. Franco. Y ahí está, se me escapando. Enorme ese arquero que es, el hombre de Ole. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Va la pelota desde el córner a la olla. Acá no ha pasado nada. Buen balón que metió. ¡Gol! ¡Formidable la comba! La verdad, Fernando, no me cansaría de ver este gol, ¿eh? Fíjate que estaba rodeado de varios jugadores y sin embargo la insistencia hizo que consiguiera un golazo. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Se asoman y la ve clara. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Ortiz.
Araujo. Un pase elegante, con clase. Es bueno el balón atrás. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Han levantado el cartel y se jugarán 5 minutos más. Y después de la entrada, la pelota lateral. Cambio al medio sería bueno. Cuidado que puede terminar en gol. Lástima, pero esta es posición adelantada. Y míralo cómo avanza con la pelota. No hacen otra cosa que esperar al contrario, invitándolo a que les ataquen. Solo defienden. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Y consigue dejar la marca atrás. ¡Qué bien lo cortó! Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Así nomás, le pegó con los J. Esa pelota ha salido al lateral. A esto se han dedicado, pero por eso tienen la ventaja también. Pueden tocarla tranquilos. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. 45 minutos, llegan a su final ahora. 4-2, ¿se terminarán también los goles? Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Está claro que tanto va el cántaro a la fuente que al final, Fernando, se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos.
Ahí se viene y si se anima lo clava. Se ha quedado con esa pelota la defensa. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Tírala al centro. Lo ha hecho muy bien para cortar. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Toca la pelota con la mano en falta. Ven ahí en la recuperación. Ahí va, el buen pase. Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. Esto puede terminar en gol. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ojo que cae gol. Una de las grandes atajadas del partido. ¡Epa! Flor de atajada que se acaba de mandar, pero atentos que hay bandera levantada. Brillante cambio de juego. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Córner al corazón del área. Aleja la pelota de su portería. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Maravillosa acción defensiva. De que puede mandar el centro, puede, pero... Sosa. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Excelente intervención para quedarse con el número 5! Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque.
Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. ¡Qué bien lo cortó! Así es fácil, con la ventaja sostiene la posesión. Continúa con el esférico. ¡Uy, cómo le entró! Se la tuvo que jugar, ¿qué de qué? Y ahí lo tiene, para que les tire una alfombra roja. Mira si se tienen ahora la contra. Oportuno en la recuperación de la pelota. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Muy inteligente cambio de frente. Buena esa, si tiene el centro. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Y ahí está el equipo agazapado esperando el contrario. Se asoma y la ve clara. Y si se aguantaba con el toque apenas un poco nada más. Una pelota que no llevaba peligro alguno. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ha recuperado muy bien, valiente. Esperando con la pelota una línea de pase. ¡Ahí va el disparo! Ha tapado muy bien esa pelota. Y bueno, ahí le regalaron, no hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Avanza firme con el balón. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Ortiz. Buen trabajo de la defensa. Ortiz. Tiene espacio libre al centro. ¡Ojo que acá hay gol! ¡Gol! Están a uno nomás. Volvemos a ver la acción otra vez de este centro perfecto. Había que tenerse mucha confianza para pegarle de esa manera y al primer palo, Pero bueno, ahora vemos que eligió bien y está festejando el gol. Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. ...4 a 3, un solo gol de diferencia... ...puede pasar cualquier cosa. Brillante cambio de juego. Quieren abrir esa defensa... ...qué buen juego de toque y toque. Ahí está este equipo... ...mostrando su propuesta de ataque... ...y tiene espacio para hacerlo... Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota.
Señoras y señores, termina el ataque. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. ¿Será este el gol del empate? ¡Desperdició el penal, papá! ¡Agarrate la mano y salite! La quiso poner ahí, pegadita al palo, se le fue larga, que cerquita estuvo el empate. Clara intercepción. Ojo, atentos, puede haber daño acá. Y termina todo en nada. Ha barrido espectacularmente bien. Muy inteligente cambio de frente. Araujo. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Atentos que esto puede ser peligroso. Acción para tapar y alejar el peligro. Tiene la pelota atadita a los pies. Dice que va tanto el cántaro a la fuente que al final el jarrón se rompe, pero me parece que hoy ese dicho no viene a cuento, ¿eh? El arquero es un monstruo, a pesar que el equipo contrario sigue atacando. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Perdiendo el partido por uno, a cobrar el córner. Se viene el tiro de esquina al área. Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Y así le pega la pelota. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla.
pasado muy cerca esa pelota. Qué bien le pegó, pero no entró. El rival no te puede hacer nada si no tiene la pelota, y eso es lo que están apostando. Y ahí va avanzando nomás. Bastante complicado desde esa distancia. ¡Se viene! Le pegó desde el estacionamiento con un tubo de pegada. Ah, lo que le van a decir en el vestuario cuando llegue. Porque la verdad que estaba lejos y fue sorprendido el arquero. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. No hay manera que le quiten la pelota. Y esto que no termine en nada, lo digo, le tiraron un peluche al arquero. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Creo que le disparó! ¡Viene el zapatazo! El balón se le fue. Se ha ido arriba esa pelota, pero ha sido un buen intento. Qué lástima que se le fue por arriba del travesaño. Estuvo a punto de hacer el gol. Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. Regalaron el balón. Puede seguir avanzando por ese sector. Acá tiene chance si tiene el centro. ¡Pegale, pegale! ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! ¡Uno de los mejores goles que verá de la campaña! Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Esta película es de terror para los arqueros. Brillante cambio de juego. Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Ahí se viene y si se anima lo clava. Tremendo juego, el trabajo que tiene este equipo para mover la pelota. Si es que son un ballet. Gran atajada, pero sigue el juego. Otro gallo cantaría si hubiesen definido de la mejor manera. Pero no fue así y cuidado, queda tiempo para que lo empate. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Y ahí fuera de juego con esto, se perdió la pelota y la oportunidad.
No sé si llegaba a controlar esa pelota, pero estaba en posición fuera de juego. Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio. No consigue robar el balón y será lateral. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ya ven el reloj, saben que 5 minutos le quedan a este compromiso, a ver si pueden igualarlo. Interceptan bien la pelota. Guarda con esta, que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. Tapa bien el balón. Recupera la chimpancita. Sirvió el empuje desde la grada. Lo están igualando sobre la hora. ¡Qué partidazo! Cuando todo creía que estaban perdidos, llega la alegría, ¿eh? Se empata el partido y digamos que todos contentos. ¿Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas, a Cocochito? El tercer gol que marca en este partido, este jugador es un fenómeno. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo es como un vals. Araujo. Bien ahí para meterse en el trayecto. Lo dejó en el camino. Y le da nomás, palo en el palo. Se quedó con la pelota y con toda la fortuna que había en el estadio, parece. El arquero ya prácticamente estaba regalado y esa pelota la salvó el poste. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Y saca la pelota hasta el otro costado.
cortado bien esa. ¿Y qué pasó acá? ¿Se le acalambraron los dedos al muchacho o qué? Muy inteligente cambio de frente. Qué buena entrega. Ahí llega el centro. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Fuentes. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Se va terminando la historia y atento que en este ataque lo quieren definir. Pero la defensa logra frenar el peligro. Ahí va la pelota en el área. Una pelota regalada. Partido muy luchado. Ahora se viene el tiempo extra. Hay calidad de mágico detrás de ese. ¡Se viene!